Hay dos participantes, no sé si falte alguien más, pero pues ya, no sé quién se ha encargado de coordinar la página para que los vayan aceptando, por favor. Bueno, entonces, este, vamos a ver anatomía y neurofisiología de los nervios craneales noveno, décimo, once y el doce. Eh, no sé si ya vieron todos los demás, espero que sí, o van retrasados. Vamos en No entendí. O sea, sí los hemos estado revisando, doctor. Creo que vamos eh, bien. Okay. Nada más nos falta uno o dos, pero vamos bien. Ok, entonces de y de las demás clases también van bien. Si no cualquier cosa, este ahorita me pueden comentar las jefas de grupo, o no sé cómo si haya dos jefas o algo así porque el doctor este, no, está, no está por aquí, pero sí está disponible. Pero cualquier cosa también me lo pueden comentar para apoyarlos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, si recuerdan, entonces, eh, tenemos 12 pares craneales, ¿no? nervios craneales. Eh, espero que ya hayan visto la mayoría, el olfatorio, el el óptico, el ocular, el troclear, el trigeminal, el facial, el vestíbulo coclear, glosofaríngeo, vago, accesorio y el hipogloso. Recuerden que algunos tienen componentes exclusivamente viscerales o motores o algunos son tienen dos componentes, ambos componentes. De ahí la importancia en que conozcan sus fibras o sus funciones aferentes o eferentes, ¿sí? Y en este caso, pues esta imagen es muy ilustrativa de cómo generalmente pues tuviéramos una vista inferior o rostral del, del encéfalo, pues tendríamos aquí prácticamente algunos o la mayoría de los pares craneales. Solo existen algunos o, un po, o uno que tiene nada más otra, otra porción de salida, que es una vista eh, posterior. Bueno, entonces vamos a tener de sensitivos, eh, perdón, eh, nervios craneales de componente sensitivo, motor o mixto. De los sensitivos, vamos a tener el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. Motores, tenemos óculo eh, motor, el coclear, el aptusense, el accesorio y el hipogloso. Y de mixtos, vamos a tener el trigémino, facial, glosofaringeo y vago a grandes rasgos como ya los vieron o están por verlos esos son sus componentes o características bueno entonces por ahora nos va a tocar ver el doceavo, el accesorio el vago glosofaringo y el vestíbulo coclear ya lo ya lo vieron o va a ser en otra clase pero eh, también va a guardar relación con estos nervios craneales bueno este, tenemos otra vista en rojo, pues son las fibras eferentes de los nervios y sus núcleos, las fibras eferen aferentes en azul y fibras de componente mixto, eferente y aferente, vienen en morado en su núcleo. Aquí está. Entonces, para que los ubiquen, este es un corte, sería sagital a nivel del bulbo. Bueno, vamos a comenzar. El glosofaringeo como saben, este, pues va a tener um, varias porciones. Dentro de estas vamos a tener los ganglios, va a tener dos ganglios que van a estar a nivel de, de aquí, de este foramen. Vamos a verlo más adelante. Bueno, va a, va a emerger del surco colateral posterior, emerge del cráneo por el agujero yugular. De ahí va a emitir eh, al nervio timpánico en fosa yugular eh, una conexión y en agujero yugular vamos a encontrar los ganglios glosofaríngeo superior e inferior. Si recuerdan alguno está correlacionado con la parte petrosa. Vamos a tener que vamos a tener núcleo carotídeo lingual y faríngeo. En la cara lateral del bulbo vamos a tener que por el surco colateral posterior van a emerger estas fibras de los nervios craneales de rostral a caudal, que quiere decir? Que si ahorita vamos a ver más adelante una imagen donde se ve cómo van a emerger a nivel del bulbo, lo que veíamos en la primera imagen también. Eh, vamos a tener que va a tener un tubérculo ceniciento de Rolando en la extremidad inferior de este núcleo descendente del quinto o del trigémino. Entonces, para que vean la correlación que tiene con los demás nervios, aquí tenemos la cara lateral del bulbo. Vean cómo emerge el trigémino, pero por acá vamos a tener, bueno, el óculo, motor ocular externo, vamos a tener aquí este, a nivel del surco bulboprotuberancial eh, con sus olivas y cómo están aquí unidos o están juntos, ¿no? Y pues bueno, su vista anterior, también aquí podemos ver las raicillas de estos nervios. Eh, si ¿sí recuerdan, ¿cuál es el que tiene una, una salida posterior? El 4. Así es, ¿no? Es el único que tiene esa característica. Entonces, si en el examen les pusiéramos esta imagen de colocar cuál par craneal corresponde de acuerdo a su emergencia, pues tendríamos que el único que no estaría en esta imagen, pues sería el olfatorio y, y, el, y el cuarto. Bueno, entonces, eh, ¿qué músculos o qué glándulas o qué porciones van a inervar? Vamos a tener que de su punto motor braquial vamos a tener el músculo estilo su porción el motor visceral, el ganglio ótico y de la glándula parótida, eh, sensitivo visceral el seno y el cuerpo carotídeo, sensitivo general un tercio posterior de la lengua, de la piel, oreja en la superficie de la membrana membrana timpánica. Eh, aquí es muy importante que, que ubiquen que solo es un tercio posterior, los dos tercios anteriores por cuál par craneal estaría inervada la lengua. Por el facial. Por, su, por, por una rama de la, del facial y tenemos otros componentes dependiendo de las glándulas de, sensitivas de la lengua por otra porción del trigémino. Entonces, eh, lo que les comentaba, eh, el sensitivo especial vamos a tener también del gusto una tercera porción, pero de la parte posterior. Ya saben ustedes, las papilas la, de la lengua van a tener también otra inervación dependiendo de, del tipo de papila. Bueno. Entonces, si aquí tuviéramos la imagen, tendríamos como sale por el foramen yugular eh, los dos ganglios que les comenté, el glan, ganglio superior y el ganglio inferior, y de aquí sus su ramas a la glándula parotidia. Y del ganglio inferior, pues vamos a tener esta porción que se va a ir a, a los músculos estilo faringio, y a los músculos de la porción posterior de la lengua, así como, pues ya saben, al cuerpo carotidio y al seno carotidio. Lo vamos a ver más adelante detallado. Bueno, entonces su componente motor braquial, eh, vamos a tener que inicia en corteza motora, va a cápsula interna, núcleo ambiguo y, lleg y llega al núcleo glosofaringio. Aquí tenemos una imagen y... Eh. De aquí la importancia es que vean cómo algunas ramas van al núcleo ambiguo y otras pasan ipsilaterales y otras se van contralaterales. Entonces, de aquí vamos a tener que llegar al núcleo ambiguo, las raízillas a emerger a nivel de la oliva y del pedúnculo cerebeloso en este surco. Entonces, bueno, tenemos que el, el surco colateral posterior va a emerger por la, el agujero yugular, yugular que es anterior al décimo par craneal vamos a tener ahí el músculo estilo faríngeo este su función va a ser elevar la faringe durante la deglución ya saben que la deglución es todo un proceso desde que se ingiere el alimento la se mastica se genera el bolo y de ahí eh, avanza por todo el aparato gastrointestinal pero bueno, entonces de las funciones que vamos a tener a nivel del músculo faringeo es que va a elevar la faringe durante la deglución. ¿sí? Recuerden que esta es una, una función que tiene eh, la lengua y toda la porción de la faringe para evitar que este bolo alimenticio o se vaya a vía aérea o también se vaya arriba a porción de, de las fosas nasales. Bueno, entonces, como comentábamos, de la corteza motora eh, se va al núcleo ambiguo y de ahí ya este, emerge. De ahí por el agujero yugular, ya saben que sale a, a diferentes porciones que va a inervar. Bueno, de su componente motor visceral, vamos a tener que estar junto con el sistema olfatorio hipotálamo, va a llegar al núcleo salival inferior. De ahí al foramen yugular, al ganglio inferior, y ese ganglio inferior iba a dar ramas al nervio timpánico. Del nervio timpánico llega al canalículo timpánico inferior y forma el plexo que va a inerv inervar la cavidad timpánica, el conducto auditivo y, y las celdillas también mastoideas. Este, forman el nervio petroso menor en la fosa media, entonces, este está como muy correlacionado con el octavo par craneal, ¿no? Entonces, aquí tenemos un corte a nivel de la, del hueso temporal en su porción petrosa. Vemos cómo prácticamente por el foramen oval va a seguir su camino y llega al conducto auditivo interno, que es esta porción donde vamos a encontrar eh, cómo se une con el plexo y el nervio timpánico y de ahí también se va a unir con el noveno paracraneal. Entonces, por ejemplo, eh, me regreso. Si aquí tuviéramos este, un glioma, un suenoma o algún tumor que nos estaría afectando a este nivel. Los tres nervios craneales. Exacto, porque vean, pues, prácticamente por aquí, por este foramen, por este, pasan todo, todos estos. Entonces, imagínense, si tuviéramos aquí algún tumor, alguna afección, tendríamos afección de varios pares craneales y clínicamente, lo vamos a ver más adelante, qué significado clínico tendría para sospechar a este nivel algún proceso que esté aquí lastimando las vías. Bueno, entonces el agujero oval llega al gangliótico y al aurículo temporal, y de ahí a la glándula parótida. Si se acuerdan de la imagen que les puse al principio, teníamos la glándula parótida. Entonces tiene que hacer todo un recorrido para poder llegar a la glándula parótida. Entonces, este, si, si, a veces en procesos dentales, cuando se lesiona, eh, estas, estas, estas fibras pues lesionan las glándulas parótidas. Uh -huh. Vamos a tener el componente sensitivo visceral, que es de vías aferentes, que va a estar en cuerpo carotidio, que ya saben que están los quimioreceptores del oxígeno y, y el CO2. Eh, vamos a tener el nervio carotidio ganglio inferior, núcleo solitario y vamos a tener que llegar a la formación reticular el hip y el hipotálamo, si se acuerdan, la formación reticular pues es esta porción donde se va a controlar eh, la presión arterial, el, la respiración en pacientes que no hagan apneas, bradipneas o algún tipo de respiración anormal. La respiración de Kussmaul, si recuerdan su módulo de endocrino pues también está muy relacionada con con estos quimioreceptores que se afectaba la cantidad de oxígeno de los pacientes, que daba esta característica de esta respiración muy como agitada o, o cortada. Uh -huh. Bueno, entonces eh, vamos a tener que aquí a nivel de cuerpo carotido y de seno carotido en la carótida. Prácticamente es en la bifurcación de la carótida. Vamos a encontrar estos dos eh, componentes ¿no? que unos van a ayudarnos a monitorizar la o a controlar la tensión arterial, y por otro lado vamos a tener los que están eh, verificando el el oxígeno. Entonces de ahí pues vamos a tener que llegar por la rama carotida del nervio glosofaríngeo y llega hasta el ganglio glosofaríngeo inferior. ¿Se acuerdan que había un ganglio glosofaríngeo superior e inferior? Entonces vamos a tener que de ahí llega al tracto solitario a nivel del bulbo y de ahí envía fibras a hipotálamo y a la formación reticular ascendente. Entonces si recuerdan, no creo que todavía uno no ven cardio. Este, si tuviéramos una alteración a nivel de seno carotidio o cuerpo carotidio, pues va, va a verse en el paciente um, alteración de la presión arterial, frecuencia cardíaca. Uh -huh. Bueno, entonces, el componente sensitivo general, que son vías aferentes. Va a tener la sensibilidad del oído externo, de la membrana timpánica y el tercio posterior de la lengua, como ya lo habíamos comentado, y la faringe posterior. Y de aquí también vamos a tener el reflejo nauseoso. Los ganglios glosofaringeos llegan al tracto espinal trigeminal y núcleo trigeminal. Entonces, ¿qué tenemos? La sensibilidad en la faringe y el tercio posterior de la lengua va a llegar por todo el conducto igual al ganglio glosofaríngeo inferior y de ahí se va al tracto espinal del trigémino a nivel del bulbo. De ahí decusa y llega va a llegar entonces al brazo posterior de la cápsula interna y de ahí envía sus vías ya a la corteza sensitiva. Si este, ¿se recuerdan cuál es la corteza, cuál es la zona que nos da la sensibilidad y el, el, los sabores. Vamos a tener el componente sensitivo especial. Este componente va a tener la capacidad de darnos la sensación del gusto del tercio posterior de la lengua, exclusivamente tercio posterior de la lengua. Su trayecto es del ganglio glosofaríngeo inferior, llega al tracto solitario, al núcleo solitario en su porción rostral y de ahí al tálamo y a la corteza. igual, si sería exclusivamente tercio posterior de lengua, pues hace su recorrido, llega al ganglio glosofaríngeo inferior, de ahí saben que sale por el foramen yugular, llega a la porción del tracto solitario, de ahí envía fibras al núcleo ventral posterior del tálamo, a la porción posterior de la cápsula interna y la corteza sensitiva primaria para el gusto. Bueno, entonces pasamos al siguiente que sería el nervio neumogástrico, nervio vago también conocido. Eh, como su nombre lo dice, vagabundea desde el tallo cerebral hasta el ángulo esplénico del colon, o sea, prácticamente recorre gran parte del cuerpo con, con sus fibras. Vamos a tener que va a ser parasimpático de vísceras torácicas y abdominales y va a tener la porción sensitivo visceral. Bueno, sus trayectos. Eh, vamos a tener eh, cuatro núcleos, cuatro núcleos del nervio vago, que va a ser el núcleo de la raíz descendente, el núcleo del tracto solitario, el núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago. En esta imagen, pues podemos encontrar el núcleo motor dorsal del vago. Vamos a encontrar también el núcleo ambiguo. Y por último sería el, el núcleo del tracto solitario en su porción caudal. Para que se ubiquen en lo que vemos posterior que estoy señalando, sería el cuarto ventrículo, una parte del cuarto ventrículo. Y acá estarían las pirámides. Bueno, entonces eh, del surco colateral posterior vamos a tener que van a emerger de 8 a 10 raicillas. De ahí van al foramen yugular, e igual vamos a tener ganglio superior que es yugular e inferior que es nodoso. De ahí van a la vaina del noveno par craneal, eh, perdón, del onceavo, y entre la vena yugular interna y la carotida interna, ahí vamos a tener que va a emerger. Entonces, eh, la vaina carotidea va a dar ramas laringeas, faringeas y hacia músculos constrictores. De ahí vamos a tener otra porción en plexo cardíaco pulmonar y esofágico. En plexo esofágico, eh, ahí se va a mmm, dividir en dos nervios, el nervio gástrico derecho y el gástrico izquierdo, y en órganos abdominales va a llegar hasta el ángulo esplénico del colon, prácticamente pues recorre desde arriba hasta la última porción del colon, el ángulo esplénico, que sería qué sistema, simpático o parasimpático, lo que inerva. Alguien que me diga, no sé si me estoy... Parasimpático. ¿Parasimpático? A ver. Si va del plexo cardíaco pulmonar esofágico, mmm, nervios gástricos y llega hasta cavidad abdominal a ángulo esplénico, no estamos llegando ni a, ni a ano, ni la última porción del colon recto y sigmoides. Estamos llegando solo hasta el ángulo esplénico. Entonces, si estamos dejando la parte posterior y la parte inferior sin esta inervación, ¿este a qué componente de inervación sería? Bueno, vamos a ver, entonces eh, si tenemos que el vago va a emerger, ya dijimos que por la, a nivel de médula emerge y va a enviar sus fibras, eh, vamos a tener entonces estas fibras que van desde corazón, pulmones, eh, en, a nivel de estómago, en hígado, es riñón, vaso, mm, a nivel de entonces colon, proximal e intestinos. ¿Sí? Entonces, si sí, tenemos que el, el núcleo ambiguo va a inervar los siguientes músculos, traten de aprendérselo así por, por qué inerva y qué función tiene, dependiendo de, en este caso, del par craneal. Eh, vamos, a, va, vamos a tener que va a inervar los músculos constrictores superior, medio, inferior, elevador del paladar, salpingo faringio, palato faringio, palato gloso y el crico tiroideo e intrínseco de la laringe. Entonces vamos a tener que también va a tener un componente. Vamos a tener que va a tener también un componente ahí a nivel de faringe, ¿no? En la deglución. ¿Qué pasa si tenemos lesión a nivel del de este nervio vamos a tener de este núcleo vamos a tener ronquera dificultad para la deglución como ya les había comentado el arco del paladar blando va a estar caído y la úvula va a estar desviada al lado contrario de la lesión sí aquí tenemos una imagen la úvula si está la úvula desviada a la derecha del paciente donde tendría la afección de la y vean el paladar cómo está eh, ay, no escuché, perdón. Eh, del lado izquierdo, doctora, ¿no? Así es, porque quedamos que si hay una afectación a nivel de, por decir, de este lado izquierdo, la óvula se desvía al lado contralateral de la lesión. Esa es una, una correlación clínica que si ustedes encuentran a un paciente con la úvula desviada a este lado, vean también cómo el paladar, el blando, aquí se ve caído. ¿No? Entonces nos hablaría que hay una lesión del lado izquierdo del paciente. Claro está que se debe estudiar más cosas clínicamente. ¿Cómo lo vamos a ver adelante? Bueno, su componente visceral motor eh, va a estar a nivel del núcleo motor dorsal del vago. Eh, esto se llama trigono vagal. De ahí va a inervar intestino, pulmón y páncreas. Entonces el núcleo ambiguo va a inervar ganglios del plexo cardíaco. Si les dijera yo que hay una afección a nivel cardíaca, no sé que nos está dando bradicardias o arritmias, que bueno es muy inespecífico porque se debe estudiar más cosas. De qué núcleo estaríamos eh, hablando que tiene una afección a nivel del núcleo ambiguo. En sus funciones, pues, es secreción de glándulas de la mucosa faringea y laringea. En ramas pulmonares vamos a tener broncoconstricción. En ramas cardíacas va a disminuir el ritmo cardíaco. En ramas esofágicas aumenta peristalsis. En nervios gástricos estimula secreción de glándulas gástricas y activan peristalsis. En algunos pacientes a veces existe, bueno, es muy general, pero por decir, hay una una hipersecreción gástrica, entonces a veces eh, se lesionan los nervios a nivel de los del gástrico para disminuir la secreción gástrica, ¿no? Y por decir, este, vamos a tener que disminuir el ritmo cardíaco, si nos vamos, se acuerdan al cuerpo carotidio y las ramas carotidias, como decíamos que ahí se controla la presión arterial y la frecuencia cardíaca, también tendríamos... Tendríamos esa, esa, esa manifestación clínica. Su alteración pues puede ser la hipersecreción gástrica, como ya habíamos comentado, bradicardias e hipotensión. Su componente sensitivo visceral va a dar fibras sensitivas de vísceras abdominales. Los nervios gástricos, como ya vimos, van a tener también una porción en plexo esofágico. Que va a converger con el plexo cardíaco y pulmonar, y vamos a tener dos, una, una bifurcación importante, que van a ser los nervios vagos derecho e izquierdo. Bueno, el ganglio vagal inferior va, va a estar formado en el núcleo del fascículo solitario, de ahí a la formación reticular ascendente y el hipotálamo. Su componente sensitivo general va a dar esa sensibilidad termoalgésica en la laringe, faringe y el conducto auditivo externo. Eh, por ejemplo, hay una prueba donde quieres ver si hay lesión de este nervio. Eh, con una lesión introduces. Agua fría al conducto auditivo y va a tener alteración, eh, el paciente ¿no? Des desarrolla unos movimientos oculares que están correlacionados con otros pares craneales. Entonces, eh, vamos a tener esta sensibilidad termoalgésica, que quiere decir que vas a tener la capacidad de percibir frío o calor mediante este nervio craneal en laringe, faringe y el conducto auditivo. En su ganglio vagal inferior eh, nos va a dar el, el ganglio el superior y en su porción auricular también. Eh, de ahí va a haber un núcleo de la, la raíz descendente. Entonces, bueno, vean, este, teóricamente, pues, este, el nervio vago está por toda la porción de, como ya dijimos, a nivel de, hola, oh, permítanme, me están llamando. Bueno, aunque uh -huh. no. No, la lleven a urgencias y ahí lo revisamos, y ya si tiene algo, este, se le hace tomografía. Sí, por favor, este, estoy en clase, pero en un ratito ya más me desocupo. Sí, gracias. Listo, perdón. Um, bueno, entonces ahora pasamos al nervio espinal. O el nervio craneal 11. Eh, su anatomía eh, la cor en corteza premotora y las fibras de asociación. De ahí va a enviar eh, también la corteza motora a las corticoespinal, espinal. Si recuerda el nivel de médula y el núcleo accesorio en su porción espinal. Bueno, entonces tenemos la corteza motora. Va a, defender, va a descender perdón, por el tracto córtico espinal. Eh, Recuerde que lleva las fibras, hay dos porciones, una fibra que se va a ir homolateral y otra que se va a decusar y va a ir contralateral. De aquí pues va a llegar entonces al núcleo ambiguo, sale y, y, y termina por salir en las fibrillas, pero vean cómo a nivel de, llega entonces aquí hasta esta porción que sería el núcleo del nervio accesorio en su porción espinal, toda esta porción. Y sus raicillas salen aquí, no sé si se alcanza a ver, ahorita tengo otra imagen donde se ve un poco mejor. Vamos a tener el componente motor brachial. Aquí está mejor. Vean cómo van a salir las fibrillas y cómo emergen pero van a llegar a, entonces a los mús a varios músculos. Si tuviéramos una alteración en el mastoideo o el músculo trapecio, todo esto va a emerger a nivel de la columna cervical de C1 a C5 aproximadamente. Entonces, si tuviéramos una lesión a este nivel, tendríamos parálisis de, de, estos, de estos músculos. El núcleo accesorio pues, va a salir a nivel de la porción lateral de la columna anterior en los seis primeros niveles cervicales. Estos axones van a inervar al trapecio, cruzan línea media por medio de las pirámides. Entonces, si tuviéramos una lesión, eh, si estamos diciendo que cruzan, igualmente la lesión se originaría en un sitio y tendría correlación clínica eh, contralateral. Aquí lo importante es que a nivel de la columna va a emerger por detrás del ligamento dentado, por delante de las raíces dorsales y va a ascender por, por el espacio supraacnoideo hasta llegar al foramen magno a través de la arteria vertebral. Se une con el décimo par craneal y pasan por el foramen yugular. Aquí está una imagen mejor. Entonces, esto que ven aquí es el ligamento dentado. Vean cómo pasa posterior. Emergen sus fibillas, pasa posterior, asciende por el espacio suparacnoideo y pues ya va a llegar entonces al foramen yugular. Bueno, otra imagen para que vean cómo emerge. Y llega entonces por foramen yugular, se une con el décimo par craneal y de ahí pues ya va a emerger sus fibrillas a los músculos que corresponden. Y bueno, entonces el nervio craneal 12 o el hipogloso, de aquí tenemos que es el oceavo par craneal, es un nervio motor. Y va a estar destinado a los músculos de la lengua, músculos de la región infrayoidea. En lengua, pues saben que es un órgano muscular, móvil. Eh, está en cavidad oral. Sus funciones, pues son del lenguaje, masticación, deglución y sentido del gusto. Este va a inervar los dos tercios anteriores. Eh, pero va a estar nervado por nervio trigémino y va a tener una rama lingual de la división mandibular. Y vamos a tener otra porción en la rama timpánica que son las cuerdas del tímpano que van a estar inervados por el facial. Y va a inervar papilas gustativas, eh, la sensibilidad especial, excepto las circunmuladas que ya habíamos platicado, que van a inervarse por el nervio glosofaringio en la porción del tercio posterior, uh -huh. como aquí está indicado. Entonces, la rama laringia del nervio vago va a inervar una pequeña porción anterior al epiglotis. Y bueno, aquí están los músculos de la lengua. Su función motora es, pues, de todos los músculos de la lengua, a excepción del palatogloso, y, que van a estar y el nervio lingual del quinto par craneal va a estar inervado también por hipogloso. Entonces, vean aquí esta imagen. Tenemos aquí el nervio lingual, cómo va a dar ramas para inervar este, los músculos correspondientes. ¿Se acuerdan entonces del estilo faringeo? Eh, que va a estar aquí en esta porción, que va a estar inervado por otro par cranial. Bueno, entonces, eh, como es un nervio motor, va a inervar ya los músculos de la lengua y de la región infrayoidea. Aparentemente, su origen va a nacer en la cara anterior del bulbo, en los surcos preolivares. De aquí va a tener de 10 a 15 eh, fibrillas que emergen. Aquí está. Entonces, bueno, en esta imagen, pues sería una vista rostral. Eh, vean cómo están acá los diferentes nervios craneales. Y nos vamos a ir aquí a la porción de las pirámides y de la oliva. Aquí prácticamente vamos a ver cómo está aquí el accesorio que les comentaba que va a, a ocupar más porción de la columna cervical. Y si nos regresamos, acá vemos cómo están las demás fibrillas. Bueno, va a tener dos núcleos de origen, uno que va a ser el principal y otro que va a ser el accesorio. El principal está ubicado en el piso del cuarto ventrículo, inmediatamente por la línea media. Va a representar este, la base de los cuernos anteriores del cuarto ventrículo. Y el accesorio pues va a estar a un lado del núcleo ambiguo y va a representar la cabeza del cuerpo. Va a recibir estas fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Sin embargo, estas células eh, están encargadas de inervar el músculo geniogloso, solo va a recibir fibras del de lado opuesto. Aquí ya nos va a dar una correlación también clínica, ¿no? Eh, si tuviéramos afección, tendríamos del lado contralateral a la lesión, estaría ahí indicándonos. Bueno, entonces vamos a tener la corteza. Si ven, aquí está el cuarto ventrículo y habíamos dicho que su núcleo estaba en el piso del cuarto ventrículo y va a emerger por la pirámide y la oliva. Y aquí otra imagen. Eh, aquí está entonces su núcleo más medial a todos los demás núcleos en, en la médula. Va a tener un trayecto infra intravulvar eh, que va a estar oblico y hacia adelante, y va a describir una concavidad externa. Esto va a atravesar la formación reticular, pasa entre la oliva y la paraoliva interna y salen al bulbo a nivel del surco preolivar, como vimos en la imagen. Las del núcleo accesorio se van a dirigir hacia atrás y giran hacia adentro y adelante, y se va a unir con fibras del núcleo principal. Se acuerdan que tenía dos núcleos, el principal y el accesorio. De ahí se van a entremezclar y salen juntas, emergen juntas. Entonces, si nos fuéramos a este corte sagital a nivel del cráneo, tendríamos que por esta porción van a emerger sus fibras. Y aquí una, una imagen mejor. Entonces, si sí, sí, esta es la base del cráneo, esta es su porción posterior, eh, ya saben que aquí está occipital, este es hueso temporal, entonces va a emerger a este nivel sus fibras. Y aquí, si recuerdan, pues esta es la, la vena yugular y carótida emerge entre estas, dos, entre estas dos arteria y vena. Entonces va, va a pasar entonces entre la carótida interna y la vena yugular hasta alcanzar el músculo digástrico para pasar al milioideo y discurrir entre el músculo hipogloso, que son los músculos de la lengua. Entonces vamos a tener um, sus ramos colaterales que son los filetes sensitivos para el occipital, su ramo vascular, ya vimos que pasa por la vena yugular interna y se van a su ramo descendente que se anastomosa con ramas del plexo cervical y se distribuye por los músculos infrayoideos y ramas del tiroideo que van a dar a los músculos iogloso estilogloso y geniogloso. Vamos a tener... Más terminales que van a penetrar en el espesor de la lengua y se distribuyen por los diferentes fascículos musculares de este órgano. Entonces, la parálisis del nervio hipogloso va a protruir la lengua hacia el lado del nervio paralizado. Este, si tuviéramos entonces una lengua desviada a la derecha, la lesión nos diría que es del lado derecho. Entonces, bueno, vamos a ver esta imagen. Si tuviéramos una lesión a nivel ya de la salida de las fibras musculares, ipsilateral tendríamos pérdida del movimiento. El tono de la lengua estaría disminuido y existiría una atrofia muscular. Y contralateral, pues no tendríamos nada porque está emergiendo aquí a este nivel. ¿Qué pasa si tuviéramos un, a un nivel más adentro, a nivel de la oliva? ipsilateral tendríamos pérdida del movimiento, el tono disminuido, desviación de la lengua hacia el lado de la lesión y contralateral pues podríamos tener pérdida sinestésica y del tacto discriminativo de la lengua. ¿Qué pasaría si tuviéramos un poco más abajo la lesión? Tendríamos igual pérdida del movimiento, disminución del tono, atrofia del lado afectado y del lado tenemos ya una parálisis espástica de la lengua. Entonces aquí para diferenciar uno de otro, pues eh, la pérdida del movimiento sería del mismo lado de la lengua. Bueno, entonces este, les, les puso estas preguntas el doctor. Mm, solo son para que contesten quien quiera contestar, no es necesario que sea alguien en especial, pero vamos a leerla. En relación al glosofaringio, ¿cuál de las opciones es falsa? A. Inervia, inerva perdón, el músculo estilofaringio. B. Inerva el ganglio que envía fibras para estimular glándula parótida. C. Tiene relación con la sensibilidad del tercio anterior de la lengua. D. Tiene sensibilidad de la superficie interna de la membrana del tímpano. Y E. Hay sensibilidad en la piel de la oreja. ¿Cuál sería falsa de acuerdo al glosofaringio? ¿O no vale estilo yoideo. ¿Alguien más? Serían sí, sí, las C es el tercio anterior y es el tercio, y esa tercio posterior. Ajá. Así es. Entonces, y me regreso. Entonces, lo que les había comentado. Eh, muy importante, ¿no? La porción que va a inervar el tercio posterior de la lengua. Acabamos de ver que inerva los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces pues aquí la falsa sería la C. Bueno, la siguiente. En relación al nervio vago, ¿cuál de las siguientes es incorrecta? Inerva los músculos de la faringe, lengua y laringe. B, inerva parte de la superficie externa de la membrana del tímpano. C. Y el músculo tensor del velo del paladar de las vísceras torácicas y abdominales y E tiene ganglio sensitivo nodular y vagal. ¿Cuál sería la incorrecta? La E, porque son ganglio yugular y nodoso. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? No sería la A, ¿por qué? Porque los que inervan a la faringe sería el clostrofaringe, ¿alguien más? No es la B, doctora. ¿Por qué? A ver, les preguntaría, ¿cuál iba a inervar el músculo tensor del paladar? ¿Cuál inerva el músculo tensor del paladar? Sí, se acuerdan. El hipogloso, ¿no? Ah, pero era el paladar blando. ¿Y la otra porción del paladar? Bueno, eso es una, una rama, una porción del trigémino. Entonces, aquí la más incorrecta eh, que les puso el doctor, pues, sería esta, ¿no? Ya vimos que el músculo tensor del velo del paladar no está directamente inervado por el vago. Bueno, entonces estos nervios craneales a la vez, también se denominan bajos. ¿Por qué? Porque están, es la última porción de la médula donde tienen su origen. Entonces, a grandes rasgos, eh, si tuviéramos el glosofaringeo, nos daría disfagia. El vago, disfonía. ¿Se acuerdan que inervaba también las cuerdas? Las cuerdas vocales. El espinal, pues tendríamos atrofia del trapecio y/o el esternocleido mastuideo. Son esos pacientes que hacen espasticidad a nivel del cuello, ¿no? Podríamos eh, intuir que hay una alteración a nivel del nervio espinal. Y el hipoglosio, pues nos daría disartria y hemiatrofia de la lengua. A grandes rasgos, y ya vimos su componente. Bueno, el doctor les puso este caso clínico quirúrgico. Este es una paciente femenina de 45 años. Tiene historia de hipoacusia y, y tinnitus de seis meses de evolución. Hace dos meses inició con vértigo, cefalea y vómitos intermitentes. Presenta en las últimas dos semanas dificultad para la deglución de líquidos. Y va a tener un dolor intenso en garganta que se irradia a costados del cuello. Bueno, entonces de aquí, hipoacusia, ¿a qué nervio correspondería? ¿En membrana timpánica? Si al, se ves, ve. al vestíbulo coclear, ¿no? Eso sería más en vértigo, pero quiero que recuerden cuál inervaba la membrana timpánica y el conducto auditivo. ¿El nervio vago? ¿Hay otro que vimos antes? El glosofaringio. Uh -huh. en, una, en una porción. ¿Se acuerdan cómo les puse la imagen donde se veía cómo pasaba por la porción petrosa del temporal? Bueno, entonces ahora si nos fuéramos al vértigo, ahí sí quien comentó, eh, pues sería alguna porción también del, del par craneal. Entonces, eh, ¿la deglución? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué, ¿Qué par craneal afectaba a la deglución? ¿Los Así es, y bueno, el dolor intenso que se puede irradiar a, a cuello. Entonces, este, sus funciones mentales superiores son normales, presenta papiledema a nivel de, ya ¿no saben, de globo ocular. Hay parálisis del velo del paladar y la óvula se desvía a la derecha. ¿Se acuerdan de la imagen donde les puse la óvula y cómo el paladar también estaba caído? Si se desvía a la derecha, ¿dónde encontraríamos la lesión? En la izquierda. En la, izquierda. En la izquierda. Así es, ¿no? Entonces ya ubicaron, no sabemos qué afección tiene, pero ya ubicaron por esta estos datos que les arrojó la exploración que hay algo a nivel izquierdo. Entonces, hay ausencia del reflejo nauseoso. Eh, Recuerdan que parte nos daba el reflejo nauseoso. No escuché, pero espero que alguien lo haya dicho. Este, en laboratorio tenemos hemoglobina, pues 9.8, leucos y la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación también están normales. Teóricamente, lo único que se encuentra un poco bajo, pues, es hemoglobina. Bueno, entonces, si les presentara esta imagen, eh, es un corte coronal. Mm vean bueno sé que a lo mejor no están tan relacionados con las imágenes pero entonces vean cómo aquí digamos que se ve igual aquí se ve igual aquí se ve como una telita si ¿sí ven hay como una telita pero después si bajas un poco más aquí hay algo anormal no es evidente que existe algo aquí que está anormal en, en este estudio de tomografía lo que pueden ver aquí es este las celdillas mastoideas y bueno este es un corte coronal de este paciente entonces ya ubicamos qué lado sería se acuerdan de la úvula hacia dónde estaba desviada Izquierda. Hacia izquierda. Este la, la izquierda. Este estudio, si ustedes interpretan estudios, es como si tuvieran al paciente de frente, nada más que en, en este corte coronal, pues no se alcanza a ver nariz ni ojos, pero es, una, es un corte coronal. Eh, un corte ya posterior, porque se, encuent se alcanzan a ver aquí. Y entonces sería del en lado izquierdo del paciente. Aquí está más definido. Vean cómo... Como aquí está bueno entonces ya se hace un estudio de de angio resonancia para ver y vean cómo tiene un componente un poco irregular si ¿Sí lo ven cómo se ve irregular aquí esta porción y bueno entonces eh, sigue siendo el mismo estudio vean otro corte este no sé si ya, bueno, si ya debieron de haberlo visto, pero vean aquí como hay estas eh, como si fuera un caracol. ¿Saben qué correspondería anatómicamente hablando? La cóclea. Cóclea. Okay. Okay. Ajá, así es. Entonces, ¿se acuerdan por qué tenía también afección, mareo, vértigo y tinnitus? Vean que proximal está también aquí el aparato auditivo y bueno. Pues ya este, si era una tumoración a nivel izquierdo. Eh, otro corte, este sería un corte sagital. Aquí sí se alcanza a ver porción del globo ocular, que es esto que estoy aquí señalando en negro. Y vean este, cómo está aquí, posterior a la izquierda. ¿Sí? Bueno, otro estudio donde también se, se aprecia. Este sería un corte de resonancia magnética. Y bueno, pues el resecaron el tumor y esta, esta resonancia es de control y vean pues prácticamente como ya nada más se ve aquí el hecho quirúrgico ya sin tumor o esa protuberancia que, que movía todas las estructuras. Y también un corte sagital donde pues ya no hay tumor que estaba aquí, si lo recuerdan. Un corte coronal. Y bueno, el diagnóstico, ya saben que el diagnóstico patológico, pues ya es evidentemente hasta que se reseca lesión y se envía con patólogo, ya da un diagnóstico. En este caso, esa tumoración que se encontró ahí fue un shanoma del foramen yugular. ¿Se acuerdan? A nivel del foramen yugular teníamos emergencia de varios pares craneales. ¿Se acuerdan de cuáles? Que les dije, si hay una afección a este nivel, vamos a tener varios pares craneales este, eh, lesionados. Vamos a tener el décimo, el onceavo y el doceavo. ¿Se acuerdan que también tenía la paciente dolor en cuello? Y bueno, pues los tumores de schwannoma son raros. Había muy pocos casos reportados. Y pues bueno, puede haber uno o dos casos por año en hospitales de concentración, o sea, de tercer nivel. Al doctor cuando estuvo en su formación pues le tocó resecar este tumor que les enseñamos. Entonces pues bueno esto no no quiero que se lo aprendan solo quiero que conozcan porque ya es más específico que vamos a tener tre tres patrones de crecimiento el A, el B y, y el C y posterior se agregó un tipo D pero solo para que conozcan. ¿eh? Entonces bueno. Eh, se van a clasificar de acuerdo también a su tamaño. Vean aquí cómo es más pequeño, aquí abarca más porción y aquí prácticamente vean cómo los pares craneales están todos involucrados. Que, que de principio, si está en el foramen yugular, pues va a tener afección de los pares craneales. Los datos clínicos de este paciente que teníamos: mm, sordera. El vértigo tenía ataxia y parálisis facial. Entonces la afección pues sería del 9, 10, 11 pares craneales. Los diagnósticos diferenciales pueden ser estos, solo para que los conozcan. Y pues bueno, los estudios de imagen, como van a ver más adelante con más casos clínicos, pues es la clínica, exploración física, lo que tú ves, lo que el paciente te dice en 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 interrogatorio y posterior pasas a estudios de imagen para confirmar tu sospecha diagnóstica, como en este caso, que no sabíamos qué, pero sabíamos que había algo a nivel izquierdo eh, por la afección y por lo clínico que encontramos en el paciente. Y bueno, pues los tratamientos eh, a veces se resecan, pero no en su totalidad, entonces se pasa a que también eh, existen técnicas donde hay radiocirugía o combinado y lo quirúrgico. Bueno, entonces aquí está la imagen, Como estaba en la porción del foramen yugular. Vean la emergencia de los pares craneales 9, 10 y el 11. Pero eh, si nos íbamos más superiores, pues también teníamos el octavo y el séptimo par craneal, por eso las manifestaciones clínicas en su paciente. Entonces, bueno, les puse este pequeño resumen eh, del nervio 9, 10, 11, 12, no sé qué horas. ¿eh? Sí. Que eh, identifiquen así sus nervios o sus pares craneales, eh, la función sensitiva, motora y en qué, en qué actúa, a qué nivel actúa en, en los órganos. Por ejemplo, el glosofaringio, su sensitivo, vamos a tener un general, un visceral, un especial y en la motora va a ser mm, visceral. Entonces, tenemos que el glosofaringio es un par craneal mixto que vamos a tener componente sensitivo y motor. Entonces, si nos vamos al vago, pues también sería un componente mixto, ¿no? Sensitivo motor y dependiendo de la zona, eh, membrana externa, laringe, faringe, músculos faringeos, eh, corazón. Vamos al accesorio, es un nervio craneal motor. Vamos a tener entonces que va ahí, ¿se acuerdan de los músculos, el esternocleidomastoideo y el trapecio? Y el hipogloso también va a tener un componente motor a nivel de músculos intrínsecos y extrínsecos de lengua. Y, ver, bueno, prácticamente es, es todo. No sé si alguien tenga algún problema o que tengan dudas sobre lo que de las clases que han tenido para, para ver si falta alguna que les den o que una, alguna haya quedado rezagada. No sé su jefa de grupo. Pues sí tenemos algunas pendientes, pero se está viendo en cómo reprogramarlas. Ok, pero sí si hasta ahorita, o sea, digamos que están eh, pendientes, pero sí está como okay, que la fecha próxima, ¿verdad? Algunas, Así es. no, no todas, pero sí la mayoría. Ok, bueno. Entonces, antes de, de que sea su segundo parcial, eh, todas prácticamente deben estar en su totalidad vistas, pero si no, también para que nos informen, por favor. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues que tengan bonito fin de semana y descansen. Gracias.